Bueno, le están cambiando la parrilla, el auto de Mariano Veraldi, trabaja el Litoral Group. ¡Uy! ¿Qué le pasó a Scalvi? ¡Scalvi afuera, volcó! ¡Uy, qué piña! ¡Tremenda piña de Augusto Scalvi! ¿Qué le pasó a Scalvi? ¡Una cosa de locos! ¡No se puede creer lo de Scalvi! ¡Cómo voló! Venía conservando la punta del campeonato. Algo se le rompió a Scalvi, ¿eh? Piñón de Augusto Scalvi, auto de seguridad. Mamita querida, va a bajar por su propio medio, seguro. Tranquilo, Juanjo. ¿Qué le pasó a Milo Scalvi? ¿Cómo voló el auto de Augusto? Tremenda piña. Impresionante. Algo se le rompió, ¿eh? Ahí fíjate. La imagen. A ver, dobla. Fíjate. No, se le quedó algo, se le rompió la dirección, algo, no puede ser, mirá. Fíjate que buscó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tremenda piña de Scalvi. Tremenda piña de Augusto Scalvi. Y fíjate que él busca, en el momento que se da cuenta que pierde el control del auto, busca al menos algo que lo frene. Hay una huella, una calle falsa. Después viene la tierra arada y tranquilo, ahí se tumba, tranquilo, ¿no? Que se está moviendo Scalvi. No puede salir porque Marcelo. Se le trabó la puerta. Dale. ¿Había alguna señal, Juanjo, disculpame, de que podía pasar algo en el auto? No, no. No, porque venía girando normal, bien. Habíamos hablado con él, estaba todo bien. De ver tantas carreras, uno supone como que él percibe algo en el auto y trata de buscar por una parte limpia como vía de escape. ¿No te da esa sensación? Puede ser, sí, la sensación lo vimos después porque no lo estaban enfocando. Vemos que lo pierde el auto, como que quiere seguir derecho, pero no sabemos por qué. Sí, estaba en directo la piña, ustedes tenían el monitor. Bueno, ahí está la piña, mirá. Ahí sí, busca la carrera, busca la calle, sí, claramente. Claramente, y dio muchísimas vueltas. El auto termina muy roto. Y, íntegro, no, pero roto. Te digo que no sirva. Ya bajó Augusto, ¿eh? No, debe estar mareado, porque dio muchísimas vueltas, ¿no? Pero el habitáculo, tranquilidad, ¿eh? Porque lo vimos moverse, Augusto Scalvi. ¿Cuánto trabajo está teniendo el equipo médico de la Asociación Argentina de Volante? No pueden abrir la puerta, ¿eh? Ahí está, ¿ves? Ve que lo pierde el auto. Ahí busca. Cuando tanteó el freno se quedó sin dirección, mirá. Lo que pasa es que se da cuenta que si sigue derecho va de punta contra la pared, decide cruzarlo y al cruzarlo obviamente viene el vuelco. Es decir, ¿cuál es el mal menor en este caso? Acá en cualquier situación estás hasta lo último, ¿no? Porque no tenés otra alternativa. Entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Ir de frente o poner el auto de costado? Elige poner el auto de costado con la consecuencia del vuelco. Se pegó y fíjate que la protección, incluso si hubiera habido gente ahí, si hubiera habido público, no. Mirá, bueno, dónde quedó. Mirá el eje. Esa situación. Pero el alambre, sí, dentro de todo protege y protege también la pared. Porque si no hubiera seguido tenía derecho y terminaba, sí, en el monte. Bueno, tranquilo, ¿eh? Ahí está la mamá, pobre, ¿no? Los papis, cómo sufren con esta situación. Pero insisto, lo vimos ver ese Augusto, ¿eh? Cuando estaba el auto detenido, están tratando de sacarlo. Qué piña. Hacía por la puerta. No veíamos una piña así, tremenda. Mirá cómo quedó el auto. Aparte, en vivo, directamente, estábamos transmitiendo la carrera. Acabábamos de decir que estaba prácticamente planchada la punta porque estaba hacia Roche adelante. García, que no lo podía alcanzar. Venía. No se puede creer la piña. Scalvi, ahí está, esperando. Augusto, ahí está, ahí lo están, sí, cargando ya en la camilla. Augusto, un golpe tremendo. Pero insisto, en la medida que va volcando, va asimilando el auto con la inercia. El golpe contra la pared fue fuerte, pero ya vamos a llevar tranquilidad. Nosotros tenemos aquí la comunicación en un ratito con el equipo médico. Le damos prioridad, Javier, a esto, ¿eh? Sí, totalmente. Ahora, Ulises, una piña, apelo a tu experiencia, ¿no? Me da la sensación, y le decía a Monteagudo, como que Scalvi percibe algo en el auto y busca ir por donde es una vía de escape. ¿Percibís lo mismo? No cabe duda. Alguna rotura mecánica en un lugar muy complicado, bueno, Dios gracias, aparentemente no ha pasado nada. Bueno, un golpe muy fuerte, da la sensación como que fue absorbiendo el auto la piña y se conservó la estructura, la celda. Sí, indeseable, una falla mecánica a esa velocidad, no la quiere nadie y bueno, creo que tenemos que agradecer que no fue más que un susto. ¿A qué velocidad la piña aproximadamente por los datos que tienen ustedes? 2.15, 2.20 seguro. Gracias. Un abrazo. Y aparte cómo sufrió el tren trasero del auto este, ¿no? Que vemos que han quedado las ruedas y una por un lado. Y el eje pasó para el otro lado. Claro, y la otra pasó. El auto queda íntegro en la parte del casco. Eso quedó abollado, pero no tuvo ningún inconveniente. Repito, se la ve venir en la recta, Scalvi.
dice, acá no tengo escapatoria, o sigo derecho o cruzo el auto. Y salir en la parte, ahí está, intenta seguir derecho, cuando se da cuenta que el auto no baja, ahí lo pone de costado, y bueno, el mal menor es este, agarrar, no agarrarse porque si no se te quiebran las muñecas, y tratar de ir adentro del auto, esperando que termine el infierno de las vueltas, y quedar contra la protección del alambre que, fíjate, no se dobló ni se... es cosas tumbar, otras cosas venir. Ahí está, mira. A 210. Esto está claro. Él tantea el freno, ¿ves? Y sigue derecho el auto. O se le trabó la señora a fondo. Y ahí busca, fondo. Como ve sí. Que sigue derecho, que no se frena nada, lo pone de costado. Claro, lo agarró la tierra. O de última, pegar de costado contra contra las gomas, ¿no? Claro. ¿Ves? Fíjate lo bueno que no lo frena nada. Y ahí el último sacudón contra el alambrado. Pasó muy cerca de Dieguito Gallardo, nuestro camarógrafo. Un auto que... ¿Tienes alguna información respecto de Augusto? No, que está todavía en pista la ambulancia y que está todo bien, dicen, pero no sé más que eso. Cecilia, como madre de Augusto, sabrás que estarán tratando de revisar absolutamente todo. ¿Sería normal que sea trasladado al sanatorio? Sí, supongo que para tranquilidad nuestra, más que nada, lo van a trasladar para hacerle los controles pertinentes. Sí, no, estaba cargado. Ahí viene la ambulancia. Bueno, lo llevan al mismo lugar donde está Rafú para una... Mejor control, lógico. Control, pero no hay ahí viene, que se. Bueno, los papás sufren mucho, obviamente. Ya está la ambulancia. Sufren muchísimo. Hay un autódromo que tiene, pero lo van a llevar seguramente hasta el centro asistencial más cercano, Augusto Scalvi, para llevar tranquilidad. De todas maneras, nosotros vamos a tener la información, lo vamos a seguir a través de carburando.com.